mi nombre es Carlos Somonte. Mando un saludo a todos los que van a estar pendientes de este programa llamado Por los Caminos del Rock. Bueno, yo estudié la carrera de Biología Marina y mientras estaba en la universidad empecé a clavarme más con la foto, porque yo desde muy pequeño estoy relacionado con la fotografía, porque conocí pues, a todos los miembros de mi familia por un álbum muy, muy puntual que hacía mi mamá de pues, toda su historia desde jovencita hasta que fallece. Sí, un poco por mi madre y luego ya por ahí me empezó a interesar mucho la foto hasta que terminé mi carrera y tuve la oportunidad de irme a Londres y cursé una carrera de muchos años que se llama Estudios Fotográficos y a mi vuelta a México pues es lo que me he dedicado por todos estos años. Bueno, fue justamente mi madre me regala una cámara, una Retinet y su exposímetro, un exposímetro Seconic y bueno pues ya en el mundo analógico pues era como muy completo porque no nada más era la toma de fotográficas sino pues luego estaba todo el proceso de pues hacer presente la imagen que hasta que no la imprimes pues está siempre en un mundo como latente, ahí anda, registrada en un negativo, pero bueno, todo el proceso para de repente físicamente ver la imagen siempre fue algo que me pareció pues de una gran potencia. Bueno, yo desde, digo, siempre me ha gustado mucho el rock and roll y en Londres pues tiene una escena musical muy, muy activa, entonces y una escena urbana en aquellos años muy con mucha fuerza y personalidad, que es un movimiento punk del cual pues considero que me forma también a mí en términos estéticos y de bandera y de postura social. Así que yo llego a México pues como muy influenciado con el movimiento punk y decido registrarlo en México. La intención de hacer este registro pues me lleva pues a los barrios, a los hoyos funkies y al Chopo. El Chopo era una y sigue siendo una visita obligada para todos aquellos interesados en la música y en las corrientes alternativas y los movimientos urbanos. Así que en el Chopo pues, empezó a establecer contacto, pues tampoco era sencillo, pues el punk se caracteriza también por beligerante y cuestionador, así que bueno, fue una labor que hubo que hacer ahí, pero tampoco tuvo mayores complicaciones. Así que me integro con bandas que me llamaban mucho la atención de aquella época, con Agnes de Masacre 68, con varias bandas muy muy alternativas y empiezo a registrar el movimiento punk tanto en el Chopo como en los Hoyos Funkies y los pocos lugares de aquellas épocas que estaba como muy reprimido el movimiento, porque no hemos avanzado mucho tampoco en ese camino después de tantos años, pues de repente en vez de mejorar las cosas también sigo pensando que la represión pues sigue ahí presente, más con estas leyes que aprueban, donde ya no te queda más de otra más que pues, someterte a lo, ¿no? Las fuerzas del Estado y a la represión para con la gente, con los chavos, con el pueblo.
de mis visitas al Chopo, bueno, pues conozco a gentes de aquel entonces muy, muy importantes en, hoy por hoy en el movimiento punk. Y comienzo a estar con ellos en diversos, en diversas tocadas, allí en las afueras de la Ciudad de México, en fin. Me dedico a, por muchos años, a documentar esto por gusto propio, realmente. Luego mi trabajo, ya más pagado, pues también se enfoca mucho en la música de los grupos que empezaban a surgir en aquel entonces, que estaban los Caifanes, por supuesto, La Maldita, Fobia, y unos años adelante, pocos, está los Café Tacuba y también está La Lupita, en fin, con todas estas bandas tengo una relación de muchos años de amistad y empiezo a, como que nos formamos juntos, yo en la foto, ellos en la música, y así que pues las colaboraciones eran constantes. Empiezo a fotografiar muchas portadas del rock de aquellos años y también del mundo pop. Pero bueno, pues sí tuve oportunidad de viajar por muchos lados con las bandas y documentar, por ejemplo, cuando estaban grabando en Londres o en Nueva York, etc. Pues la posibilidad de estar ahí con ellos documentando todo el material que se requería del, tanto para el disco como para la difusión de cada uno de los discos en cuestión. Y por años me dediqué justamente al mundo de la música. Pues digo, a mí lo que me gusta el punk definitivamente pues es su postura beligerante, ¿no? Pero por otro lado, al ser fotógrafo, pues hay una estética que te llama la atención, ¿no? Y bueno, sí, por un lado, como digo, pues, la bandera del punk, siempre beligerante y pues cuestionando al sistema constantemente, incluso enfrentándolo, todo eso a mí me parece que es lo que hay que hacer. Así que, por un lado, digamos, en términos de tendencias, me identifico, y por otro lado también la estética del punk pues, me gusta mucho, y también me llama mucho la atención lo irreverente de su música, e incluso poder tocar con un bajo de tres cuerdas, o sea, no, me gustaba que fuera más el grito y la postura social que una calidad musical que hoy por hoy, por ejemplo, creo que sucede justamente mucha calidad musical y absolutamente nulo contenido y propuesta. Entonces, particularmente a mí no me interesa la música en ese sentido, ¿no? Está bien hecha, bien resuelta, pero no dice nada, ¿no? Y a mí me parece, o por lo menos en mi generación, crecimos con la convicción de que había que decir lo que había que decir, y musicalmente el punk lo hizo, y de hecho bueno, todavía el punk lo sigue haciendo, pero pues creo que eso se ha perdido mucho, y hay muy buenos grupitos ahorita de chavillos, pero pues sin ninguna bandera, y la verdad eso a mí me da mucha flojera, no me interesa. Así que me identifico mucho con, como digo, con la postura, política, su beligerancia, su irreverencia y con su estética. El Roto era un... Es, espero que esté vivo, supe años después. Porque fotografié un proyecto de
tatuaje carcelario. Y conocí una chica, me dijo, en prisión. Y bueno, pues resulta que ella era pareja del Roto. El Roto también estaba en la cárcel, pero yo ya había estado en Santa Marta, pero nunca me topé con él. Y el Roto le hizo gracia a una cámara que yo usaba, que es una cámara de plástico, una cámara china de $3 que ocupan un rollo profesional. Entonces hay como una contradicción que siempre me interesó, que es el rollo profesional visto a través de una óptica pobre, o sea, una óptica de plástico. Entonces a mí me gustaba esa parte también de irreverencia al purismo fotográfico mexicano, que también siempre lo cuestioné, siempre lo puse en tela de juicio, ¿no? Y esta cámara, pues, es muy punk, realmente es muy punk. Y bueno, la actitud punk conocida, ¿no? De violencia hacia el exterior, hacia el mundo, bueno, pues sí, muchas veces se bajaban los pantalones, etc. Y bueno, sí, es una foto muy fuerte del Roto, que era un chavo con mucha personalidad, y tenía los pantalones abajo, se le había caído la cerveza aquí. Y la cámara de plástico es fantástica porque muestra pero esconde, o sea, tiene una imagen un tanto como onírica, de sueño, y se le había caído como la cerveza aquí, tiene los pantalones, está agarrando el miembro, y pues parecería como una enorme eyaculación ahí en el pecho. Es una imagen, a mí me gusta mucho, la he expuesto en muchas ocasiones, y para mí es mucho la esencia de la violencia del punk hacia el mundo. Es realmente una de mis fotos favoritas, ¿no? Tengo varias, pero esta particularmente me gusta mucho, la del Roto. Creo que los primeros grupos fueron Caifanes. Con Caifanes hicimos pues todo lo que se ocupó en aquel disco, justamente diseñado por Mario Lafontaine, con el perro famoso de Aceves Navarro, pintor. Y Los Caifanes, que fue el disco donde estaba la Negra Tomasa. Y todas las sesiones que se armaron alrededor de eso, porque no nada más era como la foto de portada en estudio, solíamos salir a la calle, a lugares que nos interesaban, para tener más material visual para el librito del disco, etc., ¿no? Entonces ahí andábamos con Caifanes, pero pues también con Maldita. Pasa que yo ya los había fotografiado antes, pero por gusto, en algún antro, ¿no? Que llegaba y bueno, mientras tocaban con todos mis amigos, pues siempre pues podía hacer lo que me diera la gana, subía al escenario al lado de ellos, y entonces pues, tomaba desde muy cerca, o vaya, tenía la oportunidad de moverme de otra manera, como se suele documentar las tocadas, ¿no? Que en general es como un espacio, una fosa de fotógrafos, eso que pues siempre he estado como arriba, nunca he estado abajo, donde, o sea, son gente tan cercana que pues prácticamente son parte del grupo. Ni las maracas podría yo tocar, pero digamos que soy parte del grupo, por lo menos sentimentalmente hablando. Entonces eso me permite, bueno, pues estar backstage y tener all access, digamos, el pase, el gafete con acceso, como si fuera un miembro más de la banda. Acceso total, ¿no? Sí, total, sí, estoy en sus camerinos echándonos una chela, ya lo subimos y prácticamente
sintiendo la vibra de iniciar un concierto, compartir esa musicalidad, digamos, esa emoción, ¿no? De saber a ver cómo te va a ir, etcétera, pues es algo que siempre he experimentado. Y con Caifanes hice muchas sesiones y son años de cubrir conciertos, giras, diversas presentaciones, grabación de discos, y tengo muchísimo material de Caifanes de muchos años. Con Caifanes no hice videos. A Saúl le hice un video, una colaboración con Stuart Copeland, de Police, se llama Deslizándome o Deslizándote. Estoy echando un cigarrito, pues aquí tengo mi cenicero del Roxy, que es como un antro icónico, como el CBGB de Nueva York, el Roxy en Los Ángeles, que seguramente R de rock and roll, de robo y de Roxy, porque siempre me gusta tener recuerdos de toquines y conservo boletos, etc. Sí. Pues con Maldita hice muchas cosas por gusto, que llegaba yo a donde sabía que tenían una tocada y los iba a fotografiar. Me parece Maldita un grupo muy muy importante en México y en Latinoamérica, y propuso un estilo muy particular. Digo, en aquel entonces también pues estaban mucho bandas tanto españolas como argentinas, pero afortunadamente México encontró un camino y un lenguaje personal en su música, y yo pienso que mucho de este mérito se le debe a Maldita. Hice el disco del Circo, ¿no? Que es quizás la sesión más particular que he tenido, porque Rocco llegó y me dijo, no carnal, pues que aquí nada más, pues mira, aquí el saxo pues va a ser la mujer gorda del circo, yo voy a ser la mujer, el lagarto, ¿no? Entonces yo una foto de perfil, y yo así, neta, o sea, pero bueno, pues está bien. Ellos hacían todo lo gráfico, ¿no? Bueno, también ahí es un aporte de la Maldita increíble en el neodiseño mexicano, ¿no? Todos los gráficos y toda la parte visual de diseño del disco pues era responsabilidad de la Maldita, así que digo, la particularidad es que nos pasamos toda la noche buscando un circo, nunca lo encontramos, pero encontramos una feria como a las 4 de la mañana, entonces pues ya no fue circo, pero fue feria, así que ahí hicimos como las fotos del circo en una feria. Esas eran las cosas muy divertidas que sucedían en aquel entonces. Y bueno, pues sí, creo que hice la portada de un disco icónico en toda Latinoamérica, que es el Circo de la Maldita Vecindad, que es una joya. Con Fobia sí hice varios videos y varias portadas. Mundo Feliz, por ejemplo, que es un disco que me gusta mucho. El video de Hipnotízame. Revolución Sin Manos, también de Fobia. Yo así específicamente al Tri lo fotografié hace mucho tiempo en un hoyo funky, y bueno, pues fue una tocada de los 80s, no me acuerdo en qué barrio lejano, pero bueno, pues con toda la fuerza del Tri, y también con la particularidad de haber podido estar con ellos pues antes del concierto, ¿no?
y luego arriba en el escenario. Tengo fotos de Lora, de este super chavo interactuando conmigo, con mi cámara. Que también son fotos que llegué y les dije, oigan, quiero fotografiarlos en su concierto. Y fotografiaba todo, es decir, como era fotografía documental, porque lo que me interesaba era también la banda, ¿no? La banda ahí, el slam, y tener ese registro de esa fuerza, casi épocas donde el rock and roll pues era satanizado y perseguido, y me gustaba, porque pues finalmente era una acción que enfrentaba el sistema represor y el sistema que coartaba todas estas libertades, ¿no? Lalo, la paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba. Con Café Tacuba, muchas sesiones, la portada de Avalancha de Éxitos también la hice, y videos como El Ciclón o Las Flores, y cada cierto tiempo hacemos sesiones, ¿no? Nos buscamos y nos reunimos para hacer sesiones, pero la demanda de estos grupos que ahora son unos monstruos, la demanda visual pues es como amplia, ¿no? Para la difusión de todos sus nuevos proyectos, así que cada 2-3 años nos reunimos de nuevo y solemos volver a trabajar juntos, cosa que es muy disfrutable. Que de hecho acaban de participar en un programa que se me hizo una serie, tres programas del canal 22, y hay ahí participación pues de todos mis amigos, bueno, por lo menos algún elemento de cada una de estas bandas que menciono. O sea, si hay la participación de Rocco, la participación de Alfonso André, o la participación de Rubén, ¿no? Con todos tengo una excelente amistad que perdura a través de los, ahora sí literalmente, de los siglos, ¿no? Porque bueno, son amigos míos desde el siglo pasado, eso es cierto, ¿no? Y bueno, también pues oportunidad también de trabajar, por ejemplo, con Frata. Acabo de volver a trabajar, no sé cuándo hizo Frata, ¿cómo se llama? El Romántico Desliz, ¿no? Sí. Que esa portada la hice junto con él, y ahora nos volvemos a reencontrar. Yo vivo en Cuernavaca, no soy totalmente defectuoso, por supuesto, pero de unos años para acá vivo en Cuernavaca, y pues Frata es buen amigo que también vive aquí. Su último disco, y bueno, pues estuvimos ahí recordando desde Romántico Desliz, que pues que debe de tener ya hace, no sé, muchos años, ¿no? Ya, sí. Ya llovió, pues Frata, querido Frata, que es un amigo muy querido, fue muy, muy, muy bonito volver a trabajar juntos. Me gusta mucho lo que logramos. Bueno, la Lupita, yo, varios discos con ellos, ¿no? Qué bonito es casi todo, 3D, el video de Jaja, que teníamos como 2 pesos, nos alcanzaron para comprar unas manteles de fonda de plástico y tener una cámara que diera vueltas. Creo que es para lo único que nos alcanzó, pero pues ahí está, registrado Jaja, con esta cuestión de la Lupita, que tengo una banda maravillosa. Con la Lupe, pues también videos, El País de la Lujuria, ¿no? En fin, son cosas como que me vienen a la mente ahorita.
Y bueno, ya no he vuelto a hacer videos. Digo, en aquel entonces pues hacía videos con mucha experimentación, pues, utilizando siempre película. Yo soy de esa escuela, de esa escuela analógica, entonces usaba Super 8, 16 milímetros, 35 milímetros, todo lo mezclaba y mucha imagen fija. Siempre algo que caracterizaba mis videos es como la inclusión de meter imagen fija. Bonnie y los enemigos del silencio, pues otra portada que tengo, que me encanta. Se me van muchas bandas, Aurora y la Academia, también videos, Julieta Venegas. A Julieta nada más le echo video de mis pasos, video que hice para Julieta. Darse cuenta que en aquel entonces no había computadoras, o sea, uh-huh. todo lo que se ve en los discos como de Mundo Feliz, de Fobia o en muchas de mis portadas tienen un tratamiento especial, ¿no? Muchos discos también lo hice mucho, nada de mis imágenes están trabajadas en la computadora, ¿no? Hoy por hoy sí, porque bueno, las revelo aquí en la compu, pero vaya, yo pretendo que el resultado esté de origen, ¿no? La portada de Sue es una portada que me encanta, que está desnuda, o sea, cuando abres el... Esta es padre que lo ubiquemos, abres sí. Se desdobla la portada, claro, está cortada hasta acá, pues porque para que no se viera el pezón, pero bueno, luego ya está desnuda. Y del otro lado le hice su esqueleto en radiografías, con todos sus piercings. Entonces, que para mí es una foto que me encanta, ¿no? Y también, igualmente, por ejemplo, no hace mucho tuve otra participación con Los Exquisitos, ¿no? Y acabo de participar en su, me parece que es su último disco, con Los Exquisitos, con Willy, con Nacho Desorden, en fin, con Brisa, otros grandes amigos. Entonces, bueno, sigo fotografiando, acabo de tener oportunidad de estar con Desenchufados y, en fin, cada rato sigo gozosamente trabajando con nuevas bandas de rock. Yo no he parado ni pararé. Mientras tenga la energía, así que seguramente se me escapan varios, pero bueno, si gente está interesada por ahí, hay manera de ubicar la videografía de que he realizado yo. De Carlos Somonte, pues debe estar por ahí en la compu, ¿no? Sí. Ya en el mundo del cine, que es otro mundo que particularmente me interesa, creo que de igual manera como en el mundo del rock and roll, pues he participado en proyectos pues bastante icónicos, afortunadamente. Fernando Emke fue mi asistente muchos años, Fer. Me acompañó a hacer muchas producciones personales, de trabajo personal, a Los Desiertos, una serie de retratos que hice en Los Desiertos. Fer me acompañó, y bueno, pues ya cuando Fer se desarrolla profesionalmente, Fernando Emke, pues bueno, pues sí he trabajado con él en proyectos como Temporada de Patos, ¿no? Pues bueno, previo a esto, pues desde Amores Perros, con Iñárritu, y Tu Mamá También, que es particularmente un cartel que me gusta mucho, precisamente por ser muy poco comercial. Está dos mundos, uno arriba del agua y otro abajo. Es muy complicada esa foto, y sin embargo es uno de mis carteles favoritos, justamente por no llevar esta cuestión tan comercial, tan tipo Hollywood, ¿no? Uh-huh. Como muchos otros, ¿no? He trabajado para Estados Unidos a hacer carteles,
Hombre en Llamas, ¿no?, de Tony Scott, que en paz descanse, pues es bueno, el típico cartel hollywoodense. Bueno, es pagado como se paga allá, ¿no? Eso es lo único bueno, pero aquí en México, bueno, pues hay los carteles que he hecho, sí, me gustan mucho, Ruby Cursi, Besos de Azúcar de Carlos Cuarón. También me gustan mucho todas las versiones que salen en otros países, ¿no?, del cartel, son como distintas, ¿no? En España hacen una, otra en Estados Unidos, por ejemplo, en Rudy Cursi hubo el cartel para México y el cartel para Argentina. Todo esto es pues parte de la mercadotecnia y ya de las distribuidoras y todo, pero bueno, pues muchas veces se hacen, surgen varios carteles de una misma película. ¿Qué otras películas? Bueno, Desierto, me parece, perdón. Sí, Desierto, Jonás Cuarón, con Gael, con Alfonso Cuarón, su última película, Roma, que pues yo creo que va a darle la vuelta a la cinematografía mundial, en mi humilde opinión. Ya veremos qué sucede. Y bueno, pues el gusto de trabajar con Iñárritu, en sus proyectos, que lo he hecho toda la vida con Alejandro, ¿no? Desde que tenía su compañía de comerciales, Zeta, pero bueno, siempre los comerciales muy propositivos, pues de ahí su camino hacia el cine, de eliminar ya toda esta parte publicitaria, que es algo también que no nos gusta mucho, que es algo que yo también, pues, en mi página no le doy mucha fuerza a la parte publicitaria y sí le doy mucha fuerza a todas estas cuestiones más en términos de música o de cine, precisamente porque pues cada vez uno, no sé, se le acaba la paciencia de tener un directorcito de arte ahí pidiéndote tonterías, en fin. Un poco la actitud esta de enfrentar las cosas preestablecidas, y eso pues sí, no me ayuda mucho. Entonces la publicidad prefiero evitarla, y si tengo la oportunidad de vivir de cosas que prácticamente se acercan o tocan casi mi trabajo personal, como es el cine, donde se me ha permitido proponer esa imagen, o sea, proponer la imagen de un cartel es muy, muy pasional, porque tienes que leer el guión, o sea, tengo la oportunidad de inventarme una escena que ni siquiera está filmada, trato de hacer los carteles de una manera distinta. Mucha gente hace el cartel de una escena de la película, yo vuelvo a montar otra historia, siento que no es importante que a fuerza esté filmada, puede armar otra cosa que tiene que ser como muy atractiva, muy atrayente para el público, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de comprar algo por la portada, incluso sin saber conocer el contenido bien a bien, pero quizá la portada es tan efectiva y potente visualmente que pues yo me lo llevo, casi podría afirmar que va a haber un buen material aquí adentro, ¿no? Un poco el cine también, ¿no? O sea, de repente vas pasando y ves una imagen en un parabús y dices, ah, caray, ah, pues es esta película, pues igual desde ahí ya empiezas a atraer un público. Entonces, esa parte me gusta mucho, realmente. Pues desde aquí a toda la banda rock and rollera y ponqueta de este gran país, les mando un saludo, esperando que este proyecto de Ricardo por los caminos del rock pues tenga difusión, y así como tuve yo la oportunidad de platicar con ustedes, pues hayan ahí otros tantos personajes que hemos de alguna manera dedicado nuestra vida al rock and roll. Y bueno, pues los abrazo con gusto, banda. Chingón.